Desde aquí se alcanza a ver mejor Tijuana. Es lo más cerca que lo puedo ver. Qué curioso el... Parece que alguien falleció aquí y fue su cumpleaños y le gustaban los libros de... Sopa de Letras. Cerca de la escuela. Y esta es la escuela. Nuevamente. Hey, ¿qué tal? Pues hace mucho frío el día de hoy. Ni siquiera sé qué día es. Creo que es 30 de enero. Pero hoy nos comentaron en la clase que el día de mañana va a haber un simulacro de tiroteo. Eso se me hizo muy interesante y ahí les grabé un poquito sobre lo que estaba comentando el teacher sobre el cómo va a ser, cómo se va a realizar. A ver si mañana puedo grabarles algo, ya que lo he estado haciendo un poco a escondido. No creo que tenga mucho problema el teacher, pero tampoco quiero incomodar e importunar a nadie. Pero se me hizo súper interesante el hecho que hicieran un simulacro, que vayan a hacer un simulacro de tiroteo, que es algo, pues, desgraciadamente medio común acá en Estados Unidos. Y nuevamente voy a comer en el 7-Eleven, va a ser mi desayuno. Aquí está enfrente. Y este es mi desayuno. Mi desayuno van a ser dos pizzas de vegetarianas que compré en el 7-Eleven. Y pues seguimos el camino a casa. El día de hoy se supone que me van a poner internet, así que esperemos si pase eso. Aquí me estoy cruzando la calle a cero. La manita estaba en roja. Hey, ¿qué tal? El día de hoy voy a la lavandería y como pueden observar, aquí están mis cosas. No le entendía nada a la lavamática, a la lavandería. No sabía cómo usarlo mi primera vez utilizando estas máquinas. Por ahí está mi ropa. Ahora la estoy secando, pero no sé. Dice que en 6 minutos y me costó 25 centavos la secada. Y me encuentro esperando aquí en la lavandería. Ya llevo como más de media hora, que es lo que dura
pues este rollo de la lavada. Y por aquí hay una máquina de para agarrar muñecos y una de carrera. También hay para sacar bolitas y tatuajes, calcas y chucherías. Está este de las pelotas. Esto se ve interesante. Y me equivoqué, no eran 6 minutos, tenía que echarle 25 centavos por cada 6 minutos. Así que le eché no sé cuánto para equivaler a más de 30 minutos. Le eché como $1 más o menos. Y aparte me equivoqué y le eché a la máquina de arriba. Así que espero que esta vez sí salga seca la ropa. Anybody that has problems with their legs sitting on the floor. Okay, if you have a problem with sitting on the floor, you can sit on a chair against the cabinet. Okay. Hey, ¿qué tal? No. No me permitió el perro. Hey, ¿qué tal? Pues el día de hoy voy nuevamente a la escuela. El día de ayer también fui a la escuela y a trabajar, pero hoy es mi día de descanso y se supone que voy a ir a Perris, California, a acompañar a mi mamá a realizar una tarea, bueno, a entregar algo. Y pues espero que pueda grabar un poco allá. Cualquier cosa, últimamente en el trabajo hemos estado muy bajos y ha estado un poco aburrido el trabajo. No he podido grabar porque tengo el pendiente de que me vayan a llamar la atención y no quiero que eso pase. Aquí pues voy a cruzar hacia el otro lado de la calle. No grabé eso porque es peligroso, no puedo estar grabando y pasando la calle, van pasando carros, tengo que poner atención. Por eso pausé en ese momento. Pero pues como les comento, voy hacia la escuela. El día del simulacro no les pude grabar nada, ya que fue un poco, no mucho, de imprevisto. O sea, nos avisaron, pero no sucedía y no sucedía, así que se tuvo que, no lo pude grabar, pues. El trolley nuevamente. Ahí, como lo pueden observar, viene llegando. Quiero grabar su partida. No cambió de rumbo. Ni en cuenta que yo iba a pasar. Pero no, todavía no se va. Ahí sigue el troll. Ah, le está dando paso al señor. Y pronto partirá. Es la línea azul que va a downtown. Y ahí se va. Una vez que pase, puedo cruzar. Me gusta grabar un poco el trolling porque yo pienso que fue porque estuve colaborando con el Dr. Lawrence, quien estudiaba los monorieles. En el momento en el que yo estuve participando con él o colaborando, él estaba estudiando los monorieles.
Tengo entendido que lo ha hecho por mucho tiempo. Estudia eso entre otras cosas, ¿no? Es historiador él. Y pues de ahí me nació un amor o gusto por los vehículos que van en rieles, como el trolley, como el monorriel y como pues el metro y el tren en sí. Pero se me hacen muy prácticos y se me hacen como muy ostentosos, muy visibles, y eso es lo que me agrada. Y al igual que me gustan mucho los aviones y me gusta verlas de cerca, bueno, lo más cerca que he podido estar, que es detrás de una valla, ¿no? Pero me gusta realmente mirar los aviones cuando están estacionadas. Cuando están volando, pues no se aprecian mucho, pero cuando están estacionadas me gusta observarlos. Al igual que los trenes o el trolley. Oh, por cierto, no había comentado que aparte de que se busca ese perrito, aquí sí funcionan los botones para cruzar hacia el otro lado de la calle. Ya lo presioné y a ver a qué horas me deja cruzar. Justo en este momento. Ven si funciona. No como en Tijuana, que creo que ni hay. Y los que hay, o los que había, porque en algún momento recuerdo que había, no funcionaban, o funcionaron muy poco tiempo. Y aquí pues sí funcionan. Venimos a entregar un control. Por allá están las montañas nevadas. Y estoy en la Walmart de Perris. Hay un tablero de personas extraviadas. Y pues por acá ando en Perris. Oye, está bien bonito aquí.
quieran. Aquí hacemos los desfiles. Es el parte histórico. Paris Station. Oye, pero no he visto en ninguna dispensario aquí. Pues sí, aquí, sí. Creo que aquí era. Había un restaurante italiano. Un regularon en que pues, si querías comer una pizza. Porque era italiano. Ahí sí eran italianos. Ajá. Italianos. Ahí está el tren. Ya hay tren aquí. Pero es el este. Había una vieja ruta, ¿no? Ajá, pero ya pasa el tren, pero el otro. ¿El Amtrak? Sí, creo que es el Amtrak. Todec legal. Este era antes llamado The People's Toy. Y apenas ahorita una de mis amigas subió ahí que era lo que extrañas más de aquí de Paris. Y todos decían The People's Toy, aquí era. La tienda de la gente. Ay, lo bueno que no se me cayó el huevo. No había un morro mexicano, pero no sé si eran mexicanos. Traídos de acá del pero ya cerró. Pues ya, mejor si es, ya le hizo una tienda mexicana. Ah, mejor. Ya se rompió. Por lo menos el paisaje se ve bonito. Con el sol de frente.